aún no hay certeza si el gobierno entregará paquetes agrícolas que quedaron pendientes en esta última dotación, dijo el gobernador Luis Enrique Salamanca. Nosotros hemos recepcionado acá en la gobernación las listas que la gente trae, ¿va? Pero tampoco nosotros no podemos definirles a ellos si va a haber redistribución en estos días, porque es una cosa que lo define el Ministerio de Agricultura. Entonces, nosotros en todo caso hemos remitido al Ministerio algunos de los listados vía electrónica y estaríamos en espera a ver qué dice el Ministerio, ¿va? En todo caso, el Ministerio tiene que ver cuál es la disponibilidad de recursos que tiene para eso. Tiene que ver si hay insumos en el mercado, tiene que ver todo el proceso de logística que hay y de registro incluso de los nuevos demandantes en el sistema de entrega, y en base a eso define si va a haber. Entonces, nosotros en todo caso hemos remitido al Ministerio algunos de los listados vía electrónica y estaríamos en espera a ver qué dice el Ministerio, ¿va? En todo caso, el Ministerio tiene que ver cuál es la disponibilidad de recursos que tiene para eso, tiene que ver si hay insumos en el mercado, tiene que ver todo el proceso de logística que hay y de registro incluso de los nuevos demandantes en el sistema de entrega, y en base a eso define si va a haber. Lamenta que el programa de entrega a los agricultores haya fallado. Primero definir si vamos a favorecer a gente que ha sido afectada por la sequía. En primer lugar, habría que sacar cuánta gente de manera positiva se ha beneficiado, ¿va? Y no querer asumir que todo fue un desastre, ¿va? No se puede sacar una evaluación tan prematura al respecto. Por ejemplo, aquí en Morazán, por ejemplo, hay una demanda quizás como de unas 3.500 personas más que quisieran verse beneficiadas, ¿va? Que no estaban en el paquete. Lo que sucedió es que una vez dada la emergencia, había que tener información fidedigna, ¿va? De hasta dónde había llegado el impacto. Tanto Salamanca como el vicegobernador consideran que hubo intención maliciosa para hacer quedar mal al gobierno de Salvador Sánchez Serén. Sí, o sea que pues, recuerde que esto, si hay, estamos en un año preelectoral, entonces algo de beneficio hay que sacarle algunas de las deficiencias que un proceso como este tiene, ¿va? Porque no es perfecto, pero las tiene, ¿va? Entonces alguien está por allí tácticamente queriendo sacar insumos para su campaña. Desde el punto de vista de nuestra gobernación, nosotros no estamos señalando, más sin embargo, los hechos son los que, y las, digamos, denuncias de la población, de los que nos vienen a comentar acá a gobernación, es lo que pues apunta en esa dirección. Más sin embargo, nosotros no lo confirmamos, pero esto pues va a llevar su proceso de investigación, y si se llega a comprobar, pues obviamente esto va a traer sus consecuencias. El gobernador dijo que a varios miles de beneficiarios con los paquetes agrícolas se les entregó. Sin embargo, muchos salieron afectados. Y ahora este error tiene costos políticos, en donde el CENTA corre con la mayor parte de responsabilidad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.